No, mira, yo de hecho estuve siguiendo ahí todos los noticieros ahí en las redes sociales y pues ya vi que se puso muy muy candente, va, el show allá en La Boquilla. Y es cuando pues empecé a componerles el corrido, ya que después de que pues salió en la noticia lamentablemente los dos atentados, va, que hubo ahí en La Boquilla, en la presa. Y pues el corrido ese pues se lo compuse a toda la gente que estuvo ahí en la lucha del agua, que está todavía en la lucha del agua. Sí, con todo el respeto del mundo a esa gente. Somos chihuahuenses y también apoyamos desde aquí, ¿verdad? Y pues varios grupos musicales también ahí anduvieron apoyando a la gente de Delicias, todo el movimiento de la presa. Y fue cuando pues yo le hablé al compa Chuy Guitarras y los tres de la cuadra para platicarlo del corrido, cuando él me dijo que decirlo, luego no lo aventaban, es que lo quería escuchar y al instante lo sacó. ¿Has recibido comentarios a favor de este corrido? ¿Te han dicho algo los agricultores? No, sí, les gustó mucho, les gustó mucho el corrido. Bueno, he recibido comentarios, pues también, pues sí, todos los comentarios en contra y pues positivos, ¿va? Y pues los en contra, pues obviamente, pues las personas que realmente no conocen bien cómo está la situación aquí en Chihuahua. Oye, ¿y algún otro grupo además de Shui Guitarras no te hablaron para integrar esta canción? No, yo tuve directamente el contacto con Chuy Guitarras para lo del corrido. Sí, yo soy compositor y ya traigo varias canciones ahí con varios grupos locales aquí en Chihuahua. Vienen siendo Ciclones, Conjunto Landa Verde, Aviadores y Chuy Guitarras.